Voy a abrir Ok, acá. no se preocupe. ¿Has programado en iOS? ¿Verdad? ¿Alguien sabe programar en Red Hat? Red Hat es un sistema operativo. Pero Programar, sí, digamos, en el Bash. ah, ya, ahora sí. En la terminal. En lo que se prepara, si quiere, puedo iniciar. Creo No, primero que las damas, ¿no? ya Primero iba las a voy a esperar compartir a las y. damas. Los varones, tranquilitos ahí, no se exciten. Ingeniero, quería comentar. Bueno, después. Dele, dele, mijita. ¿Puede ver mi pantalla, ingeniero? Sí, puedo ver. No. Primeramente, mi proyecto se trata de un modelo de negocio, utilizando el modelo de negocio de MicroSaaS, que como sabemos, está enfocado a necesidades particulares que se dirija a un mercado específico. En este caso, yo escogí un lugar en específico como es el sector salud para poder resolver las necesidades o tratar de resolver los problemas específicos de ese sector. Como sabemos, por el COVID, los hospitales han visto colapsados y la idea de hacer esta aplicación es tratar de ayudar o tal vez mejorar a los pacientes, no pacientes, sino a las personas que Pausa. necesitan alguna. Pausa, mijita. Pausa. A ver, ¿lo estás grabando? Muy bien. Va a disculpar, No hay problema, ingeniero. Bianca. Va a disculpar, Bianca. Necesito que se grabe esto porque después usted mismo va a subir esta grabación. ¿Ok? A la red. Siga. Ya, como decía, el objetivo de esto es poder alivianar tanta gente en los hospitales. Esta aplicación se trata más que todo, utiliza lo que es como un árbol de decisiones para poder esto lo que hice es meter enfermedades. Tengo cinco clasificaciones de enfermedades que vendrían a ser las cardíacas, respiratorias, virales, las externas y las intestinales, que son enfermedades que mayormente son comunes para poder así dar con el diagnóstico del paciente. Primeramente, el usuario va a poder empezar su chequeo. Y comenzamos con una ronda de preguntas, donde la primera ronda vendría a ser todos los síntomas comunes de las enfermedades ya seleccionadas. En este caso, no sé si usted quisiera ser el usuario ingeniero, si quiere algún síntoma para que usted lo pueda probar. Inge. ¿Se me escucha? Perdón, 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 perdón. Sí. Le decía si usted quería que probar la aplicación con las preguntas. Sí, ya Sí, estoy decía. respondiendo. Sí, tengo algún dolor de pecho. Sí. Ya. Sí. Tiene. Presenta dolor en la garganta. Sí, es leve, pero sí. Presenta hinchazón en sus articulaciones. No. Tiene sus latidos acelerados. No. Tiene erupciones en la piel. Sí. Tiene, sí, dolor de cabeza. Sí. Presenta fiebre. Sí. A los perros, ingeniero. ¿Tiene falta de apetito? No, no es cuando más cómodo. ¿Siente sensación de llenura? Sí. Te voy a bajar puntos, mancilla. ¿Siente dolor en el abdomen? No. ¿Tiene picazón en la piel? Sí.
¿Siente su piel seca? Sí. ¿Presenta ardor en los ojos? Sí. ¿Tiene lagaña? No. ¿Presenta tos? Sí, sí, sí. ¿Presenta alguna dificultad al hablar? No. ¿Escucha un silbido cuando respira? No. ¿Presenta tos con flema? No. ¿Presenta náusea? Sí. ¿Presenta sensación de malestar general? Sí. ¿Presenta secreción nasal? Sí. ¿Presenta dolor muscular? Sí. ¿Presenta dolor en las articulaciones? Ya le respondí que es así. Esa era en las hinchazón. Ah, ya. ¿Gestión, congestión nasal? Sí. ¿Presenta estornudos? Sí. ¿Presenta picazón en la garganta? Sí. ¿Presenta fatiga? No. ¿Escalofríos? No. ¿Vómito? No. ¿Presenta? No, 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 no. ¿Presenta mucosidad en la garganta? No. En este caso, lo que hace mi aplicación, al preguntar los síntomas comunes, como está clasificado igual por enfermedades, lo que he hecho de esas 5 clasificación de enfermedades es sacar las más comunes. Tengo la primera ronda de preguntas, que es las enfermedades comunes de esas 5 clasificación, y como usted va respondiendo sí y no con el árbol de decisión, y también con los pesos, porque cada pregunta del síntoma tiene un peso. Cuando uno va respondiendo, se va sumando el peso para así encontrar la enfermedad más probable a medida que usted va respondiendo todos los síntomas. Eso es lo que hace mi aplicación. Y también aclarar que esta es una versión beta y como ha sido lo he programado con así poco tiempo, se haría mejor con un árbol de decisión aplicando el machine learning. Esto es solamente algo que se hace, que yo misma lo programé, que con las enfermedades, pero sí es una buena idea que con machine learning se permita hacer basado en datos reales, pues, ¿no? Pregunta. Tengo 3 preguntas. Ya que dijiste que es beta, ¿podemos implementar esta información inteligencia artificial? Sí, se puede aplicar el machine learning. Ya. ¿Por qué no optó por una tercera opción? ¿Por qué sí, no, sí, no? ¿Por qué no podía haber sido un punto medio entre el sí y el no? Porque estaba o confirmabas o rechazabas. En los resfríos, en los dolores, en la presentación de alguna sintomatología, podrías haber tomado en cuenta, o ¿por qué no tomó en cuenta usted un punto medio? Porque presenta fiebre leve, presenta dolores leve, presenta náuseas esporádicas. O sea, algo como para decir, ¿está resfriado leve o está resfriado grave o está empezando su resfrío? Claro, también se podría haber hecho eso, pero yo opté por un árbol de decisiones, un árbol binario que tenga solamente 2 opciones, que al tener un sí y un no se pueda ir recorriendo el árbol para poder encontrar la enfermedad. ¿No te parece muy, no lo voy a decir simple, pero no te parece muy drástico, poco intuitivo para la gente que diga,
solamente de dos posiciones. Claro, pero por eso es una versión beta. No, o sea, está sujeto a mejoras. Entiendo eso. Y la última. No voy a hacer caso a la jocosidad de tus compañeros, pero sí. Lo vi muy largo. ¿Qué opinas? Claro, está muy largo porque al ver enfermedades comunes, que usted dijo sí, en la mayoría eran comunes para, por ejemplo, para el resfrío, el mayaro, también creo que le dio para las enfermedades externas. O sea que también lo que hace mi árbol es primero irse por las enfermedades respiratorias, por el síntoma que usted hizo, que afirmó. Luego se fue a las preguntas de las enfermedades virales. Luego se fue a las preguntas de las enfermedades externas. Porque si lo empezamos de nuevo y yo pregunto concisamente las enfermedades externas, no va a ser tan extenso. Al confirmar más el sí, tenés más probabilidad de que te salgan otras enfermedades. Entonces, para confirmar que se tenga esa enfermedad, lo que hace mi aplicación es preguntar las enfermedades de los síntomas de las otras enfermedades. Bien. Bianca, como sugerencia, como es beta, me gustaría aportar con una sugerencia. Me gustaría saber si es que podés aplicar la inteligencia artificial a los datos específicos, parámetros como peso, altura, que se pueda meter, yo desde aquí pueda meter a esa aplicación mi peso, mi altura y mi edad. Uno. Y ya. Dos, mi sugerencia, por favor, Bianca, que puedas clasificarlo. Respiratorias, ¿cuántos tipos de enfermedades hay? Son 20 enfermedades las que hay, clasificadas en cinco bien. Clases. ¿Dónde están las cinco clases? Aquí arribita, donde está la señorita, podrías en clasificar este grupo de enfermedades respiratorias. Pa, termina la respiratoria. Grupo de enfermedades cardiovasculares, ta. Y así, las cinco, es sugerencia. Excelente, Bianca, publique. Tiene buena nota conmigo, ya la va a ver. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya, publique. Siguiente, dama. No renegues, Bianca. Menos mal que tenés apagado tu micrófono. Ingeniero. Dele, eso. Métale. Ya voy a compartir la pantalla. Ya, bueno, primero quisiera recalcar que justo antes de que comience la reunión de las 10 del Zoom, tuve un problema con mi base de datos y le pedí de favor a un amigo que pueda hacerlo desde su máquina, ¿sí? Y bueno, lo que hice aquí fue una página web en la cual el objetivo es ayudar a algunas personas que necesitan y quieran conseguir un trabajo como ayudante de cocina. Y por otra parte también la ayuda a quienes van a necesitar de aquellos que van a tomar el trabajo. En el sentido de, por ejemplo, yo tengo mi restaurante o quiero iniciar mi emprendimiento y necesito ayuda. ¿Y qué es lo que hace uno? Comúnmente va a Marketplace y solicita. Entonces me contacto con tal persona y llego a un acuerdo a tal día y justo me falla. Entonces por esa parte, la página web por esa parte da una confiabilidad, dado que para que tales personas que quieran tal puesto tienen que contactarse con, en este caso, la comunidad que se llama Cocina D, para ser parte de, como pueden ver aquí. Ya. Y cualquier persona ya se puede contactar con ellos, le salen, ¿no?, algunos datos de más o menos por dónde se encuentran, bueno, su ubicación, su número, su contacto, pero es confiable de que con estas personas sí se pueden trabajar y es algo serio. Es como si fuera una comunidad esta página.
y bueno, por cuestión de tiempo también no pude aumentarle más cosas en el sentido de que para un futuro, ¿no? De que según a la demanda que pidan o que soliciten aquellos que van a buscar, se generen cursos de capacitación. Pero por el momento lo que se tiene es información de quiénes están necesitando o quiénes están dispuestos para tomar aquel trabajo. Y bueno, en lo que utilicé en esta ocasión fue el framework de Laravel. ¿Puedes mostrarnos eso, por favor? Claro. Aquí está el, parte del código, ¿no? Ya. Yeah. Sí, aquí está. Con la herramienta también de Visual Code para editarlo, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, sería todo esto. Decime una cosa, aparte del perfil del usuario, ¿no hay perfil de administrador de la de este sistema? ¿Quién administra esto? Ah, sí, 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 hay. Ahorita le muestro, me voy a lograr con. Por favor. ¿Dónde está? Va bien. Voy a loguearme como si fuera un administrador, cosa de que un administrador puede, bueno, tiene el acceso, ¿no? A ver quiénes están logueados. Y me olvidé de decir que también hay una sección de contacto en la cual, si yo estoy interesada en ser parte de la comunidad, pues escribo mis datos, pongo el asunto y el mensaje de quiero ser parte y estas son mis capacidades y ya internamente me comunico con, y le agrego, ¿no? Como también imaginemos una empresa que necesita a unos 20 por un, ocasionalmente, y pues ahí se contacta, ¿no? Y el que administra todo eso es el administrador, que lo vamos a ver ahora. Soy tu nene. Ya. Bueno, aquí es para editarlo. Su... ¡A la tinta! ¿Tato? ¡Carlita! Visualizarlo y en este caso aquí se le activa una opción que es de panel. Esa, ese perfil de Carlita. Y aquí puedo ver, ¿no? Lo que están lo que están logueados en el sistema. Y como les dije, cualquier información, cualquier contacto, pues aquí me sale, ¿no? Su nombre, su correo y yo ya veo. Bueno, me estorba esto. Ya veo qué hacer, si ya lo atendí, entonces lo pongo como realizado, digamos, para llevar un control, ¿no? Pregunta, Carlita. En cuestión de mensajería. Carlita, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Un tercer actor y el más importante. Esto es una bolsa de trabajo para ayudantes de cocina, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Es una comunidad de personas que están en ese sector, de ayudantes de cocina. Muy bien, ya está el usuario y ya está el administrador. El tercer actor y uno de los importantes también. ¿Dónde está el actor de destino? Si yo entro aquí, tengo que ver las ofertas de trabajo donde puedo calificar o cómo es la interacción. Contame. Bueno, la interacción en este caso es internamente. Como le dice aquí, le da el contacto y ya por WhatsApp se comunica, digamos, con esa persona y ya eso sería fuera ya de aquí. No, eso no tendríamos un control aquello. Muy bien. Ahora, yo soy un empresario gastronómico y quiero anotarme en tu bolsa de trabajo para obtener mano de obra de ayudante de cocina. ¿Has tomado en cuenta eso en este sistema? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo o no? ¿Dice registrarlo? ¿O no lo entendí muy bien esa parte? Claro. ¿Cómo hacen los restaurantes
para registrarse como una oferta laboral? Bueno, este sistema no es para ofrecer, por así decirlo, tengo vacante para 20 ayudantes de cocina, sino que es al revés. En todo caso, me tendría que contactarme, bueno, con el administrador y pues ya yo internamente delegaría o le pasaría el contacto a cada uno de los que están postulando, ¿no? Solo es para ofrecer, decir quiénes están disponibles para trabajar. No contemplo el quiénes le van a contratar. ¿No has contemplado un módulo donde pongas una base de datos de los posibles lugares donde vayan a trabajar? No, solamente los que están postulando. ¿No te parece un poco corto? Sí, es muy corto, la verdad. Y hubiera sido genial que lo hubiera implementado eso, pero también va a ser cuestión de tiempo. Todo lo has sistematizado así. Si tenés el actor de demanda, tenés el actor de administrador de la demanda y tenés el actor de oferta, estaría todo concentrado ahí. Sí. ¿Ok? Yo he visto, yo he visto una app que dice Delivery Kilómetro 6. Entras a la app y llenas tus datos y haces el pedido del pollo. Y cuando tenés que hacer el pedido de pollo, tan te deriva un WhatsApp. ¿Qué tal esa? Eso no es una app para mí, pero ya. Pero ya. Ahí habemos criticones. ¿Me tenías que decir algo más? Otra cosa también que quisiera aportar es que aquí cada postulante puede aplicar benchmarking. En el sentido de cómo están los contactos aquí. Digamos que esta persona de aquí quiere... Obviamente que cada uno va a querer ser mejor, tener... ciertos conocimientos, pero para saber cómo está la competencia en este sentido sería todos los de aquí, pues directamente con cualquier X número le habla a otra persona preguntándole cuáles son sus capacidades. Entonces ahí digamos se da cuenta, pucha, yo no tengo esto, entonces toma cursos o se capacita en el otro área. Eso sería como que algo conveniente para ellos, ¿no? Así es, señora. Listo. Muchas gracias. No se olvide que vea. Terminan ustedes y ya mando la nota general. Ya. Gracias, mijita. ¿Alguna otra dama? Salúdame a Ani Des. ¿Alguna otra dama? ¿Nadie más? ¿Dos valientes damas, no? ¿Cómo es eso? A ver. ¿Y dónde está Natalia Quiroga? Natalia, ¿no programaste nada? ¿Dónde está Micaela? Mira, se escondió Micaela. Rosa Andrea. ¿Dónde están las demás? Patricia, Diana. ¿Dónde están las demás chicas? Camila, ¿no programaste? Bueno, se acabaron las damas. Empecemos con los hinchas de Blooming. ¿Puedo empezar? Métale. Ok. Este, voy a compartir. Estoy en otra pantalla, por cierto. Bien. Yo preparé un micro SAS del benchmarking y voy a justificar por qué elegí un micro SAS. ¿Qué es un SAS? Antes que nada. Viene de Software as a Service. Nosotros, como desarrolladores de software, nos vamos a ver envueltos en bastantes proyectos. Hay proyectos que, en los cuales una empresa específica te pide, hacerme esto, 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 Sofía, te pide que hagas un proyecto en específico. Entonces, ¿qué es un SaaS? Un SaaS no va ligado a eso. Un SaaS va ligado
a un software que tú haces para brindarle servicio a un mercado, mientras que el proyecto que anteriormente nombré es un B2 customer, business to customer, este es un business to business. O sea, va dirigido a que el cliente sea la empresa, a un servicio. Entonces, navegando, vemos que uno de los patrones de arquitectura de software más conocidos es MVC, que es Model View Controller. Básicamente lo ocupan bastantes frameworks como Django, Ruby on Rails, Tails, entre otros. Entonces, aquí Laravel. ¿Por qué Laravel? Porque utiliza MVC, Model View Controller. Utiliza los mejores estándares de código, desarrollo, codificación, ejecución, rápido, es SEO friendly y con facilidades para las URLs atractivas y facilidad de ampliar e integrar otras librerías. Entonces, aquí entra el benchmarking, investigando qué otras empresas SaaS ofrecen, están hechas con Laravel. Y bueno, en este caso tenemos Catchet, Laracon, Accounting, Bookstack y Paperwork. Catchet es un proyecto que nos permite crear una página de estado de nuestro proyecto. Laracon es un proyecto que nos permite crear tiendas online. Tiene las características de cualquier tienda de paga. Y Accounting es un programa de contabilidad para pequeñas empresas y autónomos. Bookstack es una plataforma para crear documentaciones y wikis. Y por último, Paperwork es como un Evernote, pero de código libre. Es para tomar notas. Entonces, ¿por qué ocupar Laravel? Basándonos en las características de todas estas empresas. Pues, punto número uno, su modularidad. Es fácil que en algún proyecto en el cual un programador X empiece a desarrollar, la distribución de sus carpetas sea un poco engorroso para los demás. Cuando es un proyecto grande, hay muchos programadores involucrados, entonces se les hace difícil entender dónde van los distintos elementos, componentes del proyecto. Para esto está la modularidad. Laravel tiene sus carpetas, que enseguida voy a proceder a explicar, donde está específicamente señalado qué debe ir qué. Después tenemos motor de plantillas, que es Blade. También nos provee el motor de plantillas que nos permite no repetir código. Por ejemplo, hay algo clásico en las páginas web que se llama Navbar, que es lo que está arribita de las páginas web, pues tendrías que volver a escribir código HTML para ese Navbar. Pero con Laravel, con el motor de plantillas, no es necesario, solo programar una vez y hacer la referencia. Entonces, también tiene arquitectura MVC, como hablamos, un ORM Eloquent, que es interesante para las bases de datos, nos ayuda a manejar las bases de datos de una forma más sencilla. Por ejemplo, si yo quisiera tener una base de datos Postgre o MySQL o cualquier otra base de datos relacional, necesitaría escribir código nativo. Le dicen raw code, código crudo. Pero con el Eloquent tenemos la facilidad de crear migraciones, tenemos la facilidad de hacer consultas basadas en funciones. Y por último, Artisan, que nos permite crear controladores, middlewares, modelos, etc. Es una fácil manera de crear archivos. Entonces, el proyecto. Básicamente es un SaaS para laboratorios de ciencia. Ya que estamos en época de pandemia, el servicio les va destinado a los laboratorios que en este último periodo están en alza, como BioCenter, etc. Y bueno, van a suscribirse, van a pagar un plan y van a tener todos los servicios que brinda este software. Y bueno, esto es un poquito de muestra y ahora salimos. Antes de comentarles lo del software, les voy a explicar sobre el código. Tenemos aquí HTTP. En la carpeta HTTP tenemos los controllers, tenemos los middlewares. Dentro de los controladores va lo que es la lógica de nuestras aplicaciones. Dentro de los middlewares tenemos, son procedimientos que se ejecutan antes de cada petición HTTP. Por ejemplo, en la pasada exposición de mi compañera, le pregunto sobre los roles y sobre si puede entrar a admin o no. Y bueno, aquí podríamos, aquí de hecho hacemos en el admin middleware, preguntamos sobre su rol. Es como si un guardia de seguridad estaría parado y diría, a ver, ¿tenés permiso para entrar? Si no, no puedes entrar y te bota para atrás. Entonces pregunta si tiene el rol 1, que es el del administrador, del rol del usuario que se está intentando loguear. Si es que es así, pasa. Si no, te bota para atrás. De la misma forma con todos estos middlewares. A ver, después tenemos la base de datos, donde están las migraciones, que bueno, no voy a poder explicar todo esto porque va a ser muy largo, pero
tenemos las rutas, tenemos los resources, que donde están las vistas, todo está bien ordenado. Entonces, vamos al fin a ver el código. Perdón, a ver el programa. Microsoft Benchmarking, laboratorio de análisis. Bueno, aquí tenemos para registrarnos, para loguear, aquí tenemos planes. Dentro de los planes, no soy bueno con el frontend, podemos elegir entre uno de estos planes. Por ejemplo, quiero el ejecutivo. Aquí tenemos el nombre del laboratorio, digamos benchmark, bench. Vale, bueno, tener un laboratorio bench, podemos agregarle una foto, si no, le vamos a agregar esta foto de Valeria. La foto del laboratorio va a ser esta, digamos, de GitLab. Vamos a ver. Ok. Después tenemos el nombre del administrador, va a ser, se llama pues, cabello, digamos. Le ponemos un número, un carnet de identidad, un cumpleaños, que bueno, no me voy a liar tanto en esto, y una contraseña. Vemos que es un plan ejecutivo, entonces nos registramos. Ok, ya se ha creado, aquí le das su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que inmediatamente, cuando nos suscribimos a un plan, nos dan una cuenta de administrador. Bueno, entonces vamos a ingresar como personal médico. Ponemos las credenciales. Y aquí podemos ver que estamos en el panel de administrador de Bench Cabello, que tiene su laboratorio Bench. Los usuarios se crean con un prefijo del laboratorio. Entonces aquí podemos ver los usuarios, la bitácora, podemos ver las campañas, podemos ver las reservas, etc. Ahorita estamos en blanco porque no tenemos nada, lo acabamos de crear. Y bueno, nos salimos. También tenemos cuentas de superusuarios. O sea, hay un superusuario que administra todo este SaaS. Hay administradores de cada laboratorio, pero un superusuario que administra todos los laboratorios. En este caso, mi cuenta. Ingresamos. Y aquí prácticamente lo mismo, pero tenemos esta ventana de laboratorios. Aquí podemos ver todos los laboratorios. Cuando un laboratorio recién se inicia, por ejemplo, el de Bench, aquí aparece como inactivo. El administrador puede darle acceso a que sea activo o inactivo. Bueno, le doy que se active. Y listo. Y recuerden esto, por ejemplo, biomédico y vago. Ok. Entonces ya está todo listo. Nada más. Tiene análisis. Aquí podemos gestionar los análisis, pero no nos interesa porque somos superusuarios. Entonces vamos acá y queremos registrarnos. Aquí podemos seleccionar los laboratorios. Por ejemplo, Bench, que lo acabamos de dar en modo activo. Lo podemos seleccionar para inscribirnos. Mega, Central, Biotest. En este caso, me voy a crear cuenta para Bench. No le voy a poner foto, le voy a poner Cristiano. Cristiano. Apellido Aldín. X, Aldín. 123, 123. Le planto el carnet. Le doy acá su fecha de cumpleaños y un celular cualquiera. Y me registro. Y bueno, aquí me da el username para loguearme. Ahorita no me interesa loguearme al laboratorio Bench porque está vacío. Nadie tiene algún acceso a eso. Así que voy a proceder a loguearme, por ejemplo, con mi administrador de Telch, que es otra farmacia. Aquí ingresa tu dato de paciente al acceder. Voy a intentar acceder, pero me va a dar un error. ¿Por qué? Porque los datos que metí son de un administrador. Entonces voy a ingresar como personal médico. Entonces ingreso y acá puedo ver mis usuarios. Este es Telch, un laboratorio que ya tiene pacientes. Por ejemplo, Pedro 1. Más tarde me voy a intentar lograr con este. Tengo la bitácora de qué es lo que se hace en el software. También la IP, como lo estoy ejecutando en modo local, me aparece la IP local, localhost de defecto. Aquí, por ejemplo, el usuario Monty se acaba de lograr. Y aquí las inserciones y etcétera. Entonces tengo distintas pruebas, análisis, tengo para meter, gestionar instrumentos, puedo meter instrumentos. Puedo aquí, por ejemplo, ver análisis, no, pruebas, gestionar pruebas, reservas. Puedo ver las reservas que tengo, puedo ver los periodos que tengo reservas, si es que algún momento voy a estar ocupado, lo elimino, lo borro, lo edito. Y bueno, vamos a loguearnos ahora sí con el rol paciente. Ingresamos acá, Pedro 1, supongo que está la contraseña. Usted no tiene rol paciente. No, Pedro es administrador, al parecer. Voy a... No, ¿sabes qué? Sino que voy a crear una nueva cuenta. Está bien. Telchi, porque no me acuerdo. Nuevo.
nuevo, hacer aquí, le doy acá, nuevo, contraseña, 123, 123, cualquier teléfono, cualquier cumpleaños, cualquier teléfono, ya me registro, ya soy nuevo, 73, ok, aquí me logueo como paciente, ok, meto mis credenciales y aquí accedo a la nueva vista de un paciente. Entonces veo mis reservas, por el momento no tengo reservas, mis análisis, no tengo análisis, voy al laboratorio de análisis, los análisis que el laboratorio permite hacer, entonces voy a reservar y aquí me pongo a buscar. Busco para el jueves, digamos, y aquí me aparecen todas las que yo puedo. Entonces yo quiero a las 8, de 8 a 9, ok, reservo, automáticamente me salta mi reserva, y aquí tengo la reserva, es en sala A de 8 a 9. Entonces voy a inicio mis notificaciones, también se crea una notificación de dónde y cuándo va a ser mi reserva. Y bueno, básicamente eso. Bien, a ver. Pregunta con respecto al SAS. Ya que has mostrado que está bonito esto de la misión y demás, pero ¿cuál es el objetivo de haberlo hecho para un laboratorio de análisis, Carlos? Es que, bueno, es como cada proyecto que se crea, se analiza y se ve un mercado. En este caso, yo veo un supuesto mercado de laboratorio de análisis, en el cual muchos laboratorios pequeños, medianos, pueden acceder y consumir los servicios de este software. En otras palabras, ¿los laboratorios se van a servir de tu sistema? Claro, ¿O los usuarios de los laboratorios? Es que es un conjunto. Por ejemplo, Telchi me hubiera pedido a mí que le desarrolle un software. Entonces hubiera hecho esto, pero solo para Telchi. O sea, no para que se cree otra. Yo hubiera obviado la parte en la que otras empresas, otros laboratorios puedan crearse su cuenta. Y lo hubiera creado solo a Telchi. Pero en el caso este, es general, está enfocado al mercado de laboratorios. Entonces, todos los laboratorios tienen más mercado, por lo tanto puedo tener más ingresos. Y todos los laboratorios van a poder crear su cuenta y van a poder tener aquí, administrar sus pacientes, administrar sus instrumentos, sus reservas y todo lo que quieran. La última. Aplicando benchmarking a los parámetros de calidad para que todos los laboratorios sean como Zuna, digamos, o como Telchi, si son los estándares, los mejores estándares de calidad. ¿Cuáles serían, escucha bien, cuáles serían los parámetros de calidad que te arroje un benchmarking en los laboratorios para las pruebas de COVID, por ejemplo? Para las pruebas de COVID. Bueno, aquí no contemplamos pruebas en específico de COVID, pero bueno, en realidad sí podemos ver análisis, por ejemplo, hisopado. Entonces, vemos un análisis de hisopado y ahí tenemos atributos, de hecho, le voy a mostrar. Tenemos una parte donde podemos meter los atributos de la prueba. O sea, por ejemplo, está un estándar que el hisopado tenga el atributo, la hormona HCG, la hormona tantos. Entonces, aquí podemos meterlo. Permítame, voy a Telchi Monti 1. Sí. En Telchi, por ejemplo, voy a ingresar acá, voy a ver aquí análisis, gestionar análisis, Telchi, registrar análisis, no me acuerdo si era análisis, prueba. Carlos. Aquí está. Precio, 60, nombre, hisopado. Aquí puedo elegir una imagen, y lo registro. Entonces lo registro acá, y acá puedo en análisis, en gestionar instrumentos, en atributos, aquí puedo tener atributos del laboratorio. Por ejemplo, aquí están los patrones. Hormona, le puedo poner, hay un rango de femenino, un rango de masculino, 15, 13, 17. Usualmente, en algunos casos, lo de los masculinos es más mayor. Entonces yo agarro acá, gestionar instrumentos, gestionar facturas, gestionar análisis. Registrar análisis, entonces aquí tengo hormona, la que acabo de escribir, puedo seleccionar un paciente, puedo seleccionar una enfermera, puedo seleccionar la prueba antígeno, y puedo un código de descuento si es que tiene y lo registro. Entonces ya está. O sea, puedo modificar los análisis con respecto a los parámetros que cualquier laboratorio tenga. Ya,
Pero está bien, yo sin duda creía que podía hacer eso, pero mi pregunta no fue bien explicada. Yo no te hice bien la pregunta. Yo digo, si ya sabes que un bench puede arrojar información clave que no se ve en cualquier parte, ¿cuáles serían los datos que podríamos obtener para que todos los laboratorios tengan el mismo estándar de calidad de atención? Bueno, yo creo que tendríamos que concentrarnos en cuál es el cliente del laboratorio. Fiabilidad para los clientes y user experience, porque tenemos un mercado amplio, o sea, tenemos desde un abuelito hasta un adolescente. A los adolescentes, claro, es fácil para esto, pero esto tiene que ser claro en cuanto a user experience para que el abuelito pueda manejar esto. Este software. Muy bien. Ahora sí entendí. Gracias. Bueno, gracias. Jaldín. Siguiente. Hola. ¿Se me escucha? Sí, señor. Ah, ya. Pensé que se me colgó la máquina, ¿no? Ya. Dice que no puedo compartir. Ah, sigue compartiendo con mi compañero. Sí, Jaldín está compartiendo todavía. Dale. Ya. Yeah. Se ve mi pantalla, ¿no? Ya. Yeah. Sí, sí, dele, dele. Ya. Yeah. Ya, yeah, voy a comenzar. Lo que hice yo fue una tienda de moda para mujeres, donde el personal dueño de la empresa puede cargar, digamos, talla o categoría de las ropas. Digamos, esto es como un pequeño club, digamos, puede crear categoría. Creo que lo estoy explicando más. Primero voy a ir por el benchmarking que le hice para crear esta aplicación. Eso, primero quiero saber qué modelo de negocio vas a usar. Ya, es el DTC, Direct to Consumer. Muy bien. Lo fijé en eso. Utilicé como referencia cómo se administra más o menos como la página de Manaco, aunque no esta parte digamos, que muestra, sino la parte visual. Donde oferta sus productos con el precio, el detalle y con, digamos, un listado de productos parecidos que tiene. Lo mismo con esta otra de acá que se llama MidCircle, que le agrega otros efectos más personalizados que le dan cierta elegancia a su producto. Selecciona un producto, se le llega a ver, digamos, el producto y una lista de los productos que tiene. Yeah. Comenzando de ahí, digamos, desarrollé, digamos, este software para venta de ropa de mujeres, tomando en cuenta dos usuarios, el administrador y el cliente. El administrador tiene acceso a la parte de crearse una nueva talla, digamos, por ejemplo, aquí de talla XL, SL, y podía crear, digamos, talla M, y la registra. También otras categorías como verano, invierno, otoño, digamos, por eso sí. Lo guardo. Ahorita el proyecto ya está en la nube, así que digamos, podría entrar a verlo ustedes desde un link, digamos, si quiere que se lo pase. Miren. Una vez, digamos, definimos las tallas y las categorías, digamos, puedo crear, digamos, puedo decir vestido de... vestido de boda, que tengo varios vestidos. Aquí ya me aparece, digamos, el de otoño que acabo de crear, digamos, le voy a poner una categoría de boda, descripción, es un vestido para boda. Voy a ocultar esto acá. Estaba con esto. Ya, ahí. Le doy a más tallas y aquí, digamos, selecciono qué talla quiero, le digo S,
y empiezo a agregar los colores, digamos. Pongo el color amarillo, digamos. Y empiezo a subir fotos. Hola. Hola, ingeniero. Voy a hacer tres preguntas puntuales. Me gustaría que me las respondas. Ya. Uno, mostrame tres variables del DTC. Dos, ¿qué tipo de framework has utilizado? Tres, ¿cuántos actores hay? Nada más. Ya, a ver, comenzando por la más fácil, digamos, hay dos actores. El administrador, el que estoy manipulando ahorita, y el cliente. No te falta alguien más. Bueno, no, es que lo pensé para esos dos actores. Ok, respondo a las otras preguntas. Bueno, del DTC, sí va a mantener, digamos, un contacto directo con el consumidor, porque, digamos, en la funcionalidad, digamos, selecciona una prenda, digamos, le gusta este vestido blanco, por decir así. Y, bueno, utilizo el servicio de WhatsApp, digamos, para generar un link con el que vaya a chatear, digamos, con el dueño, digamos, para tener su número de contacto, digamos. Faltan dos variables más para el DTC. Ya hiciste dos. Hasta ahí me llegué. Ahí. ¿Sabes por qué te decía que te falta un actor? Porque el DTC... La fortaleza del DTC es el Consumer Experience, ¿sí? El CX. Entonces te falta colocar las experiencias de los clientes y las experiencias de los proveedores y las experiencias de los que no son clientes, pero igual comentan experiencias. ¿Me entendés? La retroalimentación, ¿sí? ¿No? Retroalimentación. Muy bien, te falta eso. Sí, faltaría eso, esa parte. No, porque si no, estarías anclado en mi época, o en la época de tu padre o de tu abuelo, seguirías siendo un marketplace físico nada más. Uh-huh. ¿Ok? ¿Listo? Y bueno. La tercera. El framework, sí. Bueno, dejando aquí, digamos, ¿no? Le genera un mensaje, digamos, ya prescrito con los datos del vestido que quiere y lo demás, ¿no? Ya, yendo al framework. De la última tarea mencioné que Angular, digamos, tenía muchas bondades, entre ellas su modularidad, digamos, en la cual, bueno, aquí mismo está en su estructura, digamos. Tiene la carpeta app y ahí tiene la carpeta modules, digamos, que se puede generar. Y en ella, digamos, como dije que eso estaba pensando en dos tipos de usuarios, le generé, digamos, dos módulos, del administrador y el cliente. Y respectivamente cada uno tiene su respectivo componente, digamos. Como yo, digamos, tiene un clone form, digamos, para crear la ropa y para seleccionar, digamos, la foto, las imágenes, el tamaño de la ropa que mencioné, ¿no? XL, S y todo eso. Y para el cliente tiene, digamos, la parte del catálogo que se puede apreciar aquí. En realidad el catálogo es este de acá, bueno, aquí está el catálogo, le puedes seleccionar cualquiera. También tiene el details, ya es cuando hace clic a un producto, digamos, y empieza a ver. Eso sería. Y luego tiene el apartado también que mencioné en mi ensayo, que son, bueno, la carpeta shared, que son los componentes compartidos también. Cualquier componente que se replique en alguno de estos dos módulos de admin o cliente, lo puedo poner aquí, digamos. Por ejemplo, el header es uno, digamos, que se comparte siempre en todo, digamos. O un pequeño modal que se muestra acá, digamos. Esta parte de acá, digamos. Cuando voy a crear una nueva talla, este tipo de modal, digamos, se replica varias veces. Doy otro color y aquí otra vez se replica el modal, digamos. Sí.
Esa sería una de las grandes características de Angular, ¿no? Esa modularidad. Para terminar, bueno, para terminar, mostrame algo que Laravel o los otros no muestren, pero sí muestra Angular. ¿Cuál es tu ventaja? Bueno, algo que he visto, estaban diciendo, creo que han dicho Laravel y otro más, ¿cuál era el otro? Para tener bien claro el punto, que sería, bueno, sería en sí, digamos, el SPA, digamos, Single Page Application, digamos, todo está sobre una sola página HTML. Ah, ya. Si se da cuenta, digamos, aquí no hay un refresco, digamos. Fíjense, digamos, yo le doy aquí clic a, ahorita, me estorba esto de acá. Le doy clic a inicio y la página no se refresca en ningún momento. Le doy clic a un ítem, la página no hace un refresh, digamos. Voy cambiando, digamos, circunstancias. Y otro apartado que incluí fue el apartado de, ¿cómo se llama esto? Que sea responsivo, esa es la palabra. Responsivo me refiero a que desde una tablet, la vista varía, digamos, se presenta de esta forma, digamos. Y si se va haciendo más chica, digamos, desde un celular. Ahí, sí. Esto es para tablet, PC o celular. Sí, por eso se llama diseño responsivo, digamos, tiene que poder verse de diferentes puntos, digamos. Aquí se despliega, por ejemplo, así. Y varía la presentación, ¿no? Está del cliente también. La presentación varía, ¿no? Pasa a este formato en vez de ser este otro tipo de formato que es para tablets. Listo, señor. Gracias. ¿Apellido? Ali Cuchayo. ¿Perdón? Ali Cuchayo es mi apellido. ¿Ali? Sí. Cuchayo. Ali Cuchayo Gabriel Fernando. Sí. Y bueno, y todo está en la nube, digamos, es un servidor aparte y propio también, digamos, es accesible. Listo. Ya. Yeah. Gracias. The next. ¿Puedo presentar yo? Una vez. Juan. Empezamos entonces. Dicen cuando vean mi pantalla, por favor. ¿Ya? ¿Están viendo? Sí, ¿no? ¿Ve el celular? Perdón. Sí. Ya, a ver. Básicamente yo me enfoqué en el sector salud. Hice la aplicación móvil. El modelo de negocio que pensé usar o en el que me basé fue básicamente el B2B, que consiste en que los servicios que una compañía, un rubro, un sector ofrece, se mejore, digamos, para los productos del consumidor como tal, o sea, para el consumidor como tal. En este caso, pues un servicio es un servicio de salud como tal. Antes que, para dar un poco más de contexto, no sé, ahí está. ¿Se ve esto? Sí, ¿no? Sí. Previamente a eso, nos dio una tarea de hacer una auditoría, dicho sector que querramos y bla, 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 bla. Pues en mi caso quise hacer una auditoría al sector salud, que básicamente ese es un sector que está en decadencia actualmente, al menos en Bolivia, ¿ya? Y más que todo por el tema de la desactualización, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, algo que te solucione la vida en el sentido de atención médica, reservas para fichas, aún seguimos haciendo colas y etcétera, ¿no? Y pues las restricciones que han impedido el COVID también no nos ha hecho avanzar y bueno, sumado a muchos problemas sociales, gobierno, etcétera. Y dicho esto, pues quise presentar esta solución, que básicamente se llama Medisan, que es un médico asistente, por si acaso está en beta, no esperen mucha cosa, pero dentro de lo que cabe, por ejemplo, está lo que es consultas y, por ejemplo, consultas online. Usted realiza una consulta online y usted ve qué médicos están disponibles. Y usted puede ver un médico general, puede ver un médico cardiólogo, un pediatra, etc. Asimismo, pues, las consultas que vayas haciendo, que vayas reservando, te van a salir en esta sección de aquí, que básicamente, pues, para tener tus consultas en orden y decir, bueno, a ver,
¿A qué hora tengo la consulta? A tal hora puedo cancelar la consulta. Si quieres la cancelas, puedo reprogramar la consulta. En el caso de que no pueda tal día, digamos, pues lo hago. Lo cambio para, no sé, para el miércoles o para la próxima semana y se agenda una nueva consulta. ¿Qué más? El tema de emergencia médica, que básicamente, digamos, no sé, en tu familia, alguien se está muriendo en tu casa y te está dando un paro cardíaco, por decirlo así. Va una ambulancia directo a tu casa con un botón, como un botón de ayuda o de emergencia, un botón de peligro, no sé cómo se llama, llamarlo, pero bueno, ahí dejes. También manejamos lo que es, se maneja lo que es el historial médico. El historial médico como tal, después, no se lo maneja muy bien a nivel administrativo en lo que es en los hospitales. Digamos, si vos no, si vos, por ejemplo, estás en una clínica, por decir la INCOR, ahí tienen todos tus estudios relacionados que te han hecho a lo largo de lo que has ido a esa clínica. Pero ¿qué pasa si por emergencia, por cuestiones de logística, no puedes llegar a la INCOR y llegas al más cercano que es el hospital francés? No tienen mucha información sobre vos, sobre tu persona, en este caso enfermedades de base, tipo de sangre, los tratamientos que te han realizado, los análisis que te han realizado, la medicación que tenés recetada, y etcétera, ¿no? Así que esto, de alguna manera, trata de ayudar en el área de la salud para el paciente como para el doctor. En este caso, solo también tengo la vista del doctor, porque, bueno, no acabé mientras estaban hablando todos. Así que eso. ¿Qué herramienta utilicé para realizar todo esto bonito que medio se ve? Pues utilicé lo que es Flutter, el buen Flutter. Flutter, por si acaso, es un SDK, no es un framework como tal, como muchas veces se piensa. Básicamente es un kit de desarrollo de software. Lo hizo Google y la ventaja que tiene por ejemplo, programar en Android Studio nativo o programar en iOS nativo como tal, es pues que desarrollas una sola vez y lo puedes desplegar en ambas plataformas, ¿no? Ese es el gran beneficio que tiene. Además, asimismo, esto puede correr en una web, esto puede correr en una aplicación de escritorio y tiene la facilidad de que va orientado a widgets, si ustedes quieren ver. Sí, por ejemplo, widgets se refiere a fracciones de la pantalla que tienen una funcionalidad diferente al resto. Y pues tampoco es muy complicado aprender Flutter, hasta un desgraciado como yo lo puedo hacer, y pues eso. No sé, eso es todo, la verdad. Gracias, Raúl. Solo una pregunta. Claro. En el tema de responsividad, ¿cómo te respalda Flutter? El tema de responsividad. Bueno, a ver. Se adapta a cualquier dispositivo. Por ejemplo, cuando ustedes desarrollan en Android nativo, les pide qué tipo de pantalla van a utilizar, digamos, las proporciones, ¿no? O qué tipo de no sé, modelo celular, no sé, no sé muy bien celulares, por ejemplo, no sé, Oreo versión 8 y etcétera, ¿no? Flutter funciona para todo, o sea, con que les digo esto, con que funciona hasta para un reloj, con eso les digo, esto los de Samsung Watch, ya con eso es suficiente. Esto pues te ofrece la responsabilidad, no sé si lo puedo hacer. Ah, sí lo puedo. En este caso, pues, no lo puedo girar bien. Venga, ya ni modo. Te ofrece esa facilidad que en otros lugares no lo harías. Por ejemplo, digamos que ustedes son una startup que no van a hacer lo mismo que yo, hacen cualquier otra cosa. ¿Ya? Cuesta mucho más tiempo y dinero contratar desarrolladores solamente para Android, solamente para iOS, y luego hacer una aplicación que es lo mismo, ¿ya? En dos diferentes plataformas. A la larga, pues, a la hora de consumir algo que se llaman servicios o conectarse a la nube, pues trae errores, trae problemas de conflicto, porque obviamente son dos plataformas muy diferentes. Flutter no, Flutter agarra y dice, a ver, hagámoslo todo en uno, y lo que hagas vos aquí en Android va a funcionar para iOS y viceversa. Y solamente lo vas a necesitar hacer una vez. O sea que, por tanto, el desarrollo es más corto como tal. O sea, es una herramienta muy interesante para startups como tal. Por ejemplo, aplicaciones que están hechas en Flutter, por ejemplo, es la de Patio Service está hecho en Flutter, Yaigo también está hecho en Flutter, o sea, son, porque es escalable a largo plazo, digamos, ¿no? O sea, puedo modificar cosas y también eso va a afectar a la parte de iOS, digamos, ¿no? Obviamente también tiene funcionalidades muy aparte de decir, a ver, quiero solamente que esto haga esta cosa en Android y quiero que solamente haga esta cosa en iOS. O sea, te da esa facilidad, ¿no?
todo como tal. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. Excelente. Gracias, Raúl. A ver. Gracias, gracias. Siguiente. Yo, ingeniero, quisiera presentar un proyecto igual. Enfermo. Bueno, la tengo. Ahora sí. El modelo que me basé es un micro SaaS. Está orientado a una necesidad específica, ¿no? Y esta necesidad es el de almacenar, ¿no?, el documento de un abogado. Se habla mucho hoy en día, ¿no?, de que hay que digitalizar la información. Y solo se dice, ¿no?, porque al menos en Bolivia, los trabajos, la mayoría de las empresas aún guardan la mayoría de sus documentos en físico, ¿no?, en papel y hoja, y en archivos, en carpetas. Y bueno, yo me enfoqué ahora en el mundo judicial, ¿no?, de los abogados, que ellos manejan muchos documentos. Y la única función, digamos, como MicroSaaS es buscar una sola funcionalidad, lo más pequeño que sea, es guardar los documentos, ¿no?, de un abogado, guardar su carpeta de clientes, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este software, ¿no?, este programa, esta aplicación web, solo es aplicación web, donde un abogado, digamos, puede agregar clientes y esos clientes pueden tener varios casos, ¿no? Y entre esos casos puede tener varios trámites. Y en los trámites es lo que uno guarda ya, créalo, en este caso, digamos, está sin trámite. Vamos a crearle uno. Y digamos, para ver, y un trámite ya puede tener varios documentos, ¿no? Como es un trámite nuevo, no tiene ningún documento. Este software fue pensado, digamos, este proyecto fue pensado para que un abogado tenga sus clientes y tenga sus casos y tenga sus trámites, pero no sea él que los tramite, o sea, no sea él que vaya a los juzgados, digamos, a hacer los trámites, sino hay algunos procuradores, se le dice, digamos, ¿no?, que tramitan estos archivos al nombre de los abogados, ¿no?, con la firma en el poder del abogado mismo. Entonces, este sistema tiene esos dos usuarios, ¿no? El cliente, es decir, el abogado que puede crear los clientes, crear los casos, crear los trámites y ver los documentos. Él no puede subir ahorita documentos. Para una siguiente versión sería lo ideal, ¿no?, que él también pudiera subir. Y existe el usuario procurador, que él es su única función. Venga, vamos a ver. Voy a poner. Su única función de él va a ser añadir los documentos, ¿no? Y lo único que le va a aparecer al procurador, digamos, en su perfil, va a ser los expedientes, los trámites, ¿no?, que tiene él. Y él, el procurador, ya puede, ¿no?, agregar los documentos. Voy a buscar uno. Tenga acá, mira. Este tiene bienes inmuebles y este ya tiene documentos, ¿no? Y puede tener uno o varios documentos. Vamos a ponerle otro, por ejemplo. También puede subir imagen si lo desea, ¿no? Puede ser a veces una foto del mismo documento. Vamos a buscar un archivo. Y lo sube. No sale la imagen porque no tiene y el archivo está acá. Si le da clic, sale ya el archivo, ¿no? Y lo pudiera descargar. Y una vez que ya lo sube, el abogado en su perfil ya lo va a poder ver y lo va a poder descargar.
Esa sería la única función, digamos, ¿no? del proyecto, como ves, un micro SaaS, porque se enfoca en una sola funcionalidad, que es guardar, ¿no?, los documentos de un abogado. Y el framework que yo utilicé para desarrollar esto es Laravel, ¿no? ¿Podría alguno de por qué Laravel sobre otros frameworks? Como bien dijo Carlos, digamos, te entrega una estructura base ya bien diseñada, una modalidad que vos podés dividir las carpetas correctamente, ¿no? Y no tener todo chipado, ¿no? Por una parte están los modelos, por otra parte están las pistas que se va a ver, por otra parte están los datos, ¿no? Y por eso yo elegí también el Laravel sobre otras cosas. Otra de las cosas, digamos, que hace el Laravel elegir es que su ORM, ¿no?, su consulta de datos a la base de datos, yo lo veo a Laravel, digamos, como una conexión entre una base de datos a algo visual, ¿no? Y entonces, la manera de hacer las consultas a la base de datos desde Laravel es muy fácil, ¿no? Bastante parecido, digamos, por acá aquí se ve, a lo que uno haría en SQL normal, ¿no? En una base de datos, una consulta en cualquier sistema gestor de base de datos, ¿no? Ese para mí sería lo que yo elegí a Laravel sobre otros frameworks, ¿no? Sobre todo. Y eso sería, ingeniero. Gracias, querido Guillermo. Solamente una pregunta. ¿Por qué solamente esa parte de sistematizar la información y demás? ¿No podrías abordar el tema de espera, ¿cómo se llama esto? Cuando le haces seguimiento, parece, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Tiene un término técnico, los ingenieros de sistemas utilizan un workflow. ¿No podrían haber estimado un workflow para los trámites de los abogados en este sistema? Para saber, digamos, cuando un caso está terminado, ¿no? ¿Algo por ahí se refiere? ¿Por dónde va el caso, digamos? Si es un abogado penalista, sobre todo. Tiene ingeniero, sí. O sea, una vez que el procurador, digamos, sube su documento, hay una parte, a ver, voy a loguear otra vez como abogado, donde el abogado puede editar el caso y ya darlo por concluido, digamos, ¿no? Y ya en el estado saldría concluido. Ahorita todos están pendientes, digamos, porque para facilidad, ¿no?, de mostrar, pero hay esa opción de ponerlo terminado ya, el caso cerrado, concluido. Ya, muchas gracias. Gracias. Siguiente, por favor, Guillermo, vamos a ver esta. Céspedes. ¿No? Dale. Listo, señores. Les agradezco por su tiempo. Ingeniero, antes que acabe, tengo una consulta que hacerle. Dígame. Quería comentarle de que antes de que comience la reunión, yo tenía 50,8 y sí, realicé los trabajos para los puntos extras de las infografías grupales y la infografía del Kaizen y los otros trabajos. Y ahora cuando me fijo en la nota tengo 48, así que en vez de subir fueron puntos negativos. Quería consultar esa observación, ingeniero. ¿Sarmiento? ¿Sarmiento? Sí, Sarmiento. Sí, Sarmiento. ¿Qué tiene? ¿Bajó tu nota? ¿Por qué tiene que bajar si le hemos aumentado un momento? Sí, bajó porque tenía 50,8 y ahora bajó a 48 y eso era lo que quería comentarle. Mira vos. En no el último Excel que envió Abel. Ya, a ver,
No, tenés 52,8. Gracias, ingeniero. Ahora sí. Disculpe la molestia. No hay problema. Ingeniero, una consulta. Va a disculpar. De nota final tengo 50. Quisiera ver si podría hacer alguna infografía o algo para tener ese punto extra que me falta. Sí, por favor. Listo, señorita, no se preocupe, 50 es 51, ¿ok? No nos vamos a embarrar en ese tema. Diana Guzmán, ¿no? Sí, gracias. Ok, listo. Ingeniero, jóvenes. 29, Ingeniero. ¿Puedo presentar? Disculpe, Ingeniero. Ya pues, seamos serios. Por favor. ¿Qué tal? Estamos cerrando el boliche y voy a ir, por favor, la última cerveza, de que cómo puede... 5 minutos, apúrate. Ya, yeah. Ok. Bueno, este es el batch. En sí se trata de poder, es una red social de comidas que comparten recetas, ¿no? En sí me basé en este proyecto que actualmente está dando mucho... está de moda, ¿no? De compartir recetas y al mismo tiempo los venden. Entonces yo hice un batch, o sea, un copy page, digamos, ¿no? De similar, pero más que todo con recetas internacionales, ¿no? Que en sí uno puede acceder, crearse gratuitamente y conseguir las recetas gratuitamente, ¿no? Bien, aparte de eso, yo puedo crear, digamos, una receta, ¿no? Por ejemplo, acá puedo colocar algo similar, un ratito. Por ejemplo, espaguetis a la carbonada, digamos, ¿no? Entonces lo coloco acá. Selecciono que es una comida italiana. Coloco los ingredientes. Ahí está. Perfecto, acá puedo colocar la preparación. Sergio, 3 preguntas puede ser. Claro, claro. ¿Qué framework estás utilizando? Ya estoy usando Laravel, ¿no? Junto con PHP incrustado. Y lo que me permite en sí es que ahorita mi app está usando una inteligencia artificial basado en Machine Learning que ayuda a seleccionar las mejores recetas, las calificaciones, puesto que... ¿Podés mostrar el proceso de Machine Learning? Ya, claro que sí. Ahora tengo. Mientras vas buscando eso, tercera pregunta, ¿cuál es tu ventaja competitiva al utilizar Laravel y Machine Learning? La ventaja es que es versátil, uno de los... Competitiva, dije. Competitiva. Competitiva en el sentido de que no necesita de muchas librerías, ¿no? O sea, de pago, sino que es gratuito. Y se puede subir a cualquier tipo de nube, como actualmente estoy ocupando el Heroku, ¿no? Ya. Ahora te quiero preguntar si la ventaja competitiva la ofrece el desarrollador, la ofrece para él mismo o para su cliente. ¿Cuál crees que debería ser el camino? Para el cliente, ¿no? ¿Podés mostrarme una ventaja competitiva de tu software para el cliente? Ya. Ya, una de las ventajas es que voy a crear ahorita crear la aplicación, un ratito, ahí está, una de las ventajas competitivas es que yo puedo ver
qué recetas me están gustando, ¿no? Y al mismo tiempo lo que hace el Machine Learning es buscar, de acuerdo a los gustos que uno tiene el cliente, le va aconsejando más o menos las recetas próximas que puede cocinar, ¿no? Ese es uno. Otro es que puede compartirlo, ¿bien? Y lo puede ver en cualquier momento desde cualquier dispositivo, ¿no? No es necesario que se esté descargando la app, sino que directamente ingresa desde un navegador y accede a la información, ¿no? Ahora, uh-huh. Ahora otra pregunta más de cómo yo, porque ahorita es fácil crear, ¿no?, aplicaciones, pero hay que también ver el tema de la comercialización, de cómo va a sobrevivir esta aplicación. Entonces yo lo vi que más que todo se va a ver primero, va a ser gratuito, pero las publicidades, digamos, de algunas empresas que quieran salir en la página, entonces sería una opción de ingreso, ¿no? Y luego ya con el tiempo, a medida que se vayan adaptando, que las recetas tengan algún método de pago, ¿no?, para poder conseguir. Eso sería más que todo. Y acá están las valoraciones, ¿no?, que si hay un usuario que le gusta la receta, bueno, le va a poder un match y se va a poder grabar acá en su historial, ¿no? Perfecto. La última, ¿qué tipo de modelo de negocio es este? Ya. Este es un modelo de startup, ¿no? En sí es como una comida, venta de información, ¿no? O sea, una comunidad. Sergio, habíamos dicho que hay 5 modelos sugeridos para nosotros. DTC, B2B, SaaS. Incluso habíamos visto creación de contenidos, habíamos visto leads y otros más. Bien, entonces esto está más acerca a lo que es DCL, o sea, lo que es las opiniones de los clientes, ¿no? Más que todo se está basando en eso y puedan compartir sus recetas, ¿no? Meta, te agradezco, Sergio Driz. Muy amable. Ok. Muchas gracias. Gracias. Son las 4 de la tarde, tiempo récord. Gracias por su... ¿Estás boleando o estás almorzando, Saúl? Estoy almorzando, ingeniero. Ah, ya. Gracias por su tiempo, muchachos. Tiempo récord, tiempo sacrificado. Nos hemos sacrificado ambos. Mira, ponete polera, oye, Edison. No seas así. La verdad es que ha sido una experiencia para mí. Les voy a confesar algo. Una experiencia muy, muy interesante. Voy a sacar lo bueno y lo malo. Aprendí más de ustedes con respecto a esta parte de ingeniería. Y aprendí también de que no es lo mismo manejar 110, 130 que 50 estudiantes. Así que cuesta bastante. Gracias por su tiempo. Disculpa por los errores. Mil disculpas por los errores cometidos. Voy a enviar en este momento a Abel cómo queda la planilla de sus notas. Les agradezco por su respeto, su paciencia. Espero haberles aportado algo y espero que hayamos aprendido también de ambos lados, ¿sí? Muchachos, feliz carnavalito, feliz domingo. Cuídense mucho. Y bueno, hasta otra oportunidad. Nos vemos, muchachos. Hoy en la noche subo todas las notas. Hasta luego. Gracias, muchachos. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, se cuida. Un abrazo.